Pues como les digo, mucha gente me dijo: ¡ah! ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter. Y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. Bueno chicos, continuamos con la serie y pues aquí estamos justamente donde ustedes dijeron de que supuestamente debe estar el leak, porque básicamente encontramos esto abajo de una cruz, chicos, y un suscriptor dice que el leak se aparece justamente en la cruz. O sea, what the fuck, fue un episodio muy duro ayer, chicos, uno de los episodios que casi me pego un paro cardíaco ahí. Si no lo han visto, chicos, vayan a verlo, se los dejaré en la descripción, la verdad es que es un muy buen episodio. Y pues vamos a seguir con la serie. Ya saben chicos, no olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos episodios, no olviden activar la campanita de notificaciones, que es muy importante para que les lleguen los episodios cuando yo los suba. Y también chicos, no olviden, como les digo, dejar su like, que la verdad se agradece bastante. Ya, la verdad es que ahorita mismo tengo un miedo interior, no solamente porque todo ha concordado con lo que han dicho los suscriptores que pasa cuando se aparece el leak, sino que también pues todos los comentarios, todas las cosas que me dicen, o sea, son muy así, muy loco, y pues realmente chicos está muy muy extraño. Así que pero chicos, como les digo, vamos a seguir adelante y pues vamos a ver qué tal. Como les digo, a ver, dice, vamos a seguir leyendo. Dice Mark Gamer, dice, el leak sale en la versión, tiene 27 likes. Hay unos comentarios como dice, likes si llegamos temprano. Obviamente eso no lo vamos a leer, chicos, porque obviamente no son relacionados a la serie. Y pero chicos, vamos a ir adelante. Realmente se agradece bastante, chicos, que lleguen temprano, pero realmente, como les digo, a los likes que tengan más comentarios, más los likes que tengan más, digo, a los comentarios que los comentarios que tengan más likes, chicos, lo vamos a leer. Y los voy a leer antes de salir por aquí, chicos, para llegar a una conclusión antes de salir, chicos. Y pues, como les digo, dice, una vez jugando en un mundo survival, dice el Tesuru Games, un saludo, y dice, una vez jugando en un mundo survival escuché que se murió un cerdo, después se me crasheó el juego, volví a entrar y ya no había ningún mob. What the fuck. Dice Octavio Masilla, dice, los monstruos no te pegan con la calabaza porque dicen que eres muy feo. Digo, a ver, vamos a ver, dice Lautaro Gaitán, dice, un saludo, dice, en el minuto 12:16 se ve claramente que hay algo detrás de la valla. Like para que Android lo vea. Típico, ay Dios mío. A ver, dice, ¿cómo? Como les digo, la verdad es que está súper extraño. Vamos a seguir chicos con la serie, perdí todos los bloques haciendo esta tipo barricada, chicos, para no perder nada. Y pues como les digo, chicos, si quieren que su comentario salga en este video, comenten algo sobre esto, el tema de leak y cosas así. Ya saben que esta serie en sí no es para comprobar que exista leak o no exista, la verdad es que eso realmente en la serie es para ser como tipo investigadores y llegar a un acuerdo, llegar a saber si realmente existe o no existe. Como les digo, no estoy diciendo que sí exista, porque realmente yo siempre les he dicho, yo soy como un tipo investigador, yo no doy opiniones, solamente vamos a buscar pruebas. Así que por ahí chicos, vamos a quitar estos bloques por aquí porque realmente los ocupo. A ver, vamos a quitar, voy a dejar cerrado por acá. Y pues como les digo, estamos arriba de una cruz, digo, estamos abajo de una cruz. Y supuestamente chicos, un comentario me levantó, o sea, what the fuck, me dio mucho miedo chicos, porque dijo, abajo de las cruces está una mina. Y justamente concordó con esto y dice que en la cruz aparece y desaparece Herobrine, o sea, algo así chicos, comentó un suscriptor. Y todo concordaba, incluso como les digo, me pegó un gran susto ayer cuando estaba grabando, porque what the fuck, ahí la va ahí, porque todo concordaba. Así que pues nada chicos, vamos a ver por acá, vamos a ir por acá chicos, la verdad es de que, a ver, vamos a quitar todo esto, quitamos esto y seguimos por acá. Ok, perfecto, vamos a seguir por acá, que no hay nada, estaría bien tener antorchas, pero bueno, vamos a poner esto por aquí. Como les digo, la verdad es de que muchísimas gracias por todo el apoyo chicos, y si yo veo que tiene mucho apoyo, porque realmente ahorita son los episodios más duros, diría yo, de encontrar. Si veo que tiene mucho apoyo esto, vamos a ir adelante. A ver, vamos a ver por acá que está un cofre. Esto está normal, esto no pasa nada. A ver, vamos a abrir esto, abrir. Ahí está, tenemos iron, perfecto. Vamos a agarrar el iron, ¿por qué no? Nos puede servir por un pico. Me da una ligera sensación de que va a llegar algo y me va a pegar por un lado. Bueno, vamos a ir adelante chicos, realmente como les digo, yo soy muy miedoso, no es que me dé miedo, sino que me da cosa que de repente me salga algo, siento que me va a pegar aquí un paro ahí, no sé. Vamos a seguir por acá, a ver, por acá no hay nada, vamos a explorar la mina chicos. Como les digo, mucha gente me dijo, aquí anda un mini zombie, what the fuck, el mini zombie, mátalo, ahí está. Vamos a comer esto. What the fuck, les dije que esto no mola.
What the fuck? Ah, son partículas de la. A ver, dice. What the fuck? Se me está llenando la memoria. A ver, voy a tener que parar la grabación, borrar unas cosas para que no se pare la grabación y no se vaya a crashear. Así que pues ahorita volvemos. Voy a hacer esto. A ver, voy a hacer esto y ¿cómo se dice? Voy a borrar cosas porque se me está llenando la memoria. A ver, voy a borrar las cosas. Hicimos una pequeña transición. A ver, vamos a darle. A ver, chicos, pues ya borré todas las cosas. Vamos a entrar al mundo de nuevo. Y. What the fuck, ¿vieron eso? A ver, vamos a. Creo que anda un zombie aquí afuera. A ver, vamos a quitar esto. Sigo aquí como tipo X-Ray. Ahí está, ahí está. Ah, desgraciado, te pillé. Te pillé con las manos en la masa. A ver, vamos a matarlo. Ay, Dios mío, casi, casi. ¡Puf! No, es que ya no. Ya estoy sufriendo para grabar esta serie, la verdad. Espero que revienten el botón de likes, porque la verdad es que la estoy pasando mal. Y pues vamos a comentar bastantes temas, chicos, ahorita en la serie. Quiero aprovechar para distraerme un poquito. Y les quería decir, chicos, de que. mucha gente se toma la serie como algo para decirles, yo, no, es que sí existe Heroine, digo Heroine, el leak. Yo realmente no sé si exista, chicos, es algo que les quería comentar, realmente no sé si exista, es una serie para divertirnos también, o sea, mucha gente piensa que es solamente para, ay, llamar la atención y decir que Heroine, no, no, realmente no, chicos, solamente es una serie para divertirnos también, para pasarla bien y que Android, ver a Android sufriendo como pierde, como, es que en serio me duele la panza ya. Del susto. A ver, vamos a matarlo. Y lo malo es de que. A ver. Y lo malo es de que voy a estar sufriendo aquí. En esta serie. What the fuck. A ver. Estoy sufriendo aquí en esta serie por el miedo. No por el miedo en sí, sino por la. Me da como cosa. Es como cuando vas en un pasillo. Como cuando te levantas en la mañanita. O en la noche, por ejemplo. Te levantas en la noche a ir al baño. Y sientes que algo te está viendo. Así se siente. Así siento. Oh, ¿vieron eso? What the fuck. Ah, es un zombie. Ok. Ok, no hay nada para acá. Vamos a caminar por aquí con cuidado. Esta es como una tipo trampa. No sé qué pedo con aquí. Pero bueno, vamos a ir adelante, chicos. Y ahorita vamos a ocupar. Ahí viene un zombie. Ponernos por acá, acá hay luz. What the fuck. Aquí está una luz muy extraña. Aquí hay oro. Vamos a ir adelante, chicos. Y vamos a ver qué pedo. Hay una flor ahí. Vamos a ver la flor. What the fuck. A ver, vamos a quitar esta agua. Te la quitamos. Se quita eso. Y aquí no hay nada. Ok, perfecto. No sé por qué comento como muy despacito. Realmente debo comentar un poquito más fuerte, yo sé. Pero es porque es como les digo, estoy sufriendo aquí haciendo esto. Y vamos a ver qué pedo. A ver, vamos a seguir adelante. Por aquí envía el zombie, así que debo estar alerta de los zombies y todo ese pedo. A ver, por aquí ya veníamos. Por aquí bajamos. Vamos a bajar por aquí, chicos. Hay otro cofre. Vamos a abrirlo. What the fuck, yo no sabía que se podía hacer eso. Vamos a ver qué tenía. Nada, tenemos comida. Lo bueno es que seguimos. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 yo no puedo con esta serie. What the fuck, no, 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 no. What the fuck. O sea, no, 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 me mates, no me mates, no me mates. Bueno. Les había comentado desde el inicio de esta serie, de que esta serie no iba a ser para conseguir cosas, sino para buscar pruebas. Y esa, no sé, pero hay mucho, no sé. Ustedes coméntenme ahí abajo, chicos, vamos a ir a la mina porque realmente, what the fuck. ¿Vieron ustedes también? Ah, era la abeja. Vi como algo blanco para allá. Pero como les digo, pues básicamente, chicos, ya saben que esta serie en sí no es para conseguir cosas. La finalidad de esta serie es para buscar pruebas. Y está muy rara la cueva. Vamos a ir para la cueva, yo sé dónde está ubicada y todo el pedo. Muchas gentes también me estuvo comentando de que hiciéramos y consiguiera lava y que hiciera las cruz, hicieron como una tipo cruz. Hicieron una cruz para invocar a Heron y algo así. Que para que haya más actividad en el mapa o algo así, chicos. Parece que son fantasmas y cazafantasmas. Ya les había comentado de que somos como tipo cazafantasmas. Y pues vamos a ver. Ahí en la mina vi que había mucha lava. Así que lo posible, lo más probable que hagamos es de que vamos a ir a la mina. Agarrar toda la lava que encontremos por ahí. Y hacer cruces arriba de la mina. O no sé. Ahí cerca, no sé. Para ver qué pedo. A ver, vamos a seguir adelante. Como les digo, cualquier cosa que me quieran enviar, chicos, coméntenla ahí abajo, chicos. Yo voy a estar leyendo los comentarios que tengan más likes. Así que, pues denle like, chicos, a los comentarios que quieren que yo lea. Y pues vamos a seguir adelante. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Y pues nada, chicos, dice, aquí está uno de Android Master. Vamos a leer el comentario. Dice,
Android, se dice la leyenda que cuando juegas en la City League, en Minecraft P, los mods como zombies, esqueletos, cuando los atacas te quitan mucha vida. Por favor, salúdame. Un saludo, Android Master. Sí, se me hace muy raro. Realmente no sé si realmente esto esté 100% confirmado. Pero, pues sí, yo siento que me quitan mucha vida de lo normal. Pero, no sé, es que también no traigo armadura. Ok, vamos a ver por acá, chicos. Vamos a darle. Y pues estamos justamente aquí arriba de la casa. Ah, es que me da cosa bajar allá a la mina, la verdad, me da cosa. Pero bueno, por aquí, justamente bajamos aquí. Para la gente que no vio el episodio anterior, bajamos aquí, el episodio anterior casi también me pega un paro como hoy. Y pues está pasando de noche. A ver, vamos a ver qué pedo para acá. Como les digo, este está muy misterioso. Y pues en sí, yo digo que hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Ya está siendo de noche, what the fuck. El siguiente episodio vamos a estar de noche, así que va a estar interesante. Y pues chicos, no se pierdan esta serie, la estamos subiendo todos los días. No olviden suscribirse para que no se la pierdan. Y, ay, Dios mío, en serio, siento como cuando comes algo muy rápido, no sé, que te duele la panza. Así me siento yo. Así que pues nada, vamos a bajar por aquí. Voy a hacer mi casa camper, así me siento seguro. Realmente, chicos, así vamos a dejar el episodio y en el siguiente le seguimos. Y pues, what the fuck, en serio, me duele. Siento como que cuando te asustas así, nadie se ha asustado aquí, chicos. Coméntame abajo si se ha asustado así fuerte. Realmente, chicos, cuando te asustas así fuerte y tienes miedo, pues obviamente que te va a pasar algo. Se siente muy feo. Dice, vamos a leer otro comentario, chicos, de Edgar Rojas, que dice aquí, dice, Android, ve hacia donde está la mesa de creación, ahí es donde se vieron cosas muy raras. Estoy cerca de eso. Vamos a investigar, chicos, en el siguiente episodio. Pues muchas gracias a todos el apoyo, chicos, la verdad es que se agradece bastante. Es que realmente, chicos, esta serie se está poniendo muy extraña. Si quieren que siga trayendo episodios, realmente yo sí veo mucho apoyo, chicos, voy a seguir trayendo los episodios. Y pues, como les digo, revienten el botoncito de likes. Realmente no pongo límite de likes, ustedes reviéntenlo. Y pues si veo mucho apoyo, mañana le traemos un nuevo episodio, así que estén activos aquí en el canal. Y pues, chicos, coméntenme ya qué les parece esto. Coméntenme lo que ustedes piensan de la serie. Seguramente pronto esté leyendo la mayoría de los comentarios. Como les digo, ustedes comenten y van a ver que próximamente van a estar saliendo sus comentarios aquí en el video. Así que, pues, chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos. Y también no olviden en suscribirse al canal si no están suscritos para que no te pierdas los próximos videos. Y pues nada, al estar suscrito formas parte de esta increíble familia. Y pues nada, yo me despido, cuídense mucho, adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.